capítulo 13 cosas que ustedes desconocían de su iPhone. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Número 13. Agita tu dispositivo para eliminar todo el texto que estás escribiendo. Número 12. Carga más rápido tu dispositivo mientras está conectado a la corriente activando el modo avión. Número 11. Pausa la música con el temporalizador de tu iPhone. Simplemente te diriges a reloj, seleccionas la opción de detener reproducción y le das en configurar. Inicias el temporalizador y listo. Número 10. Añade subfijos en Safari presionando la tecla de punto. Vas a ver los dominios .com.mx y demás. Número 9. Crea vibraciones personalizadas en la aplicación de ajustes sonido. Seleccionas uno, le das en vibración y le pones crear una nueva. Presionas con cualquiera de tus dedos y vas a ir creando tu vibración. Posteriormente la puedes detener y guardar para que de esta manera ya quede aplicada a tu tono de llamada. Número 8. Crea funciones rápidas en tu teclado dirigiéndote a la parte de general. Teclados, posteriormente a reemplazar texto, añadir uno nuevo en la parte de arriba, seleccionas lo que es la frase que se va a colocar y posteriormente la función rápida que en este caso sería HO y le damos en guardar. De esta manera, al momento de colocar HO en cualquier parte de nuestro dispositivo, se va a poner hola. Número 7. Crea una contraseña con letras simplemente presionando la primera opción al momento de cambiar el código. Número 6. Enciende el flash cada que recibas una notificación. Esto es algo muy simple de hacer. Nosotros simplemente debemos de ir a la aplicación de ajustes, general, accesibilidad y vamos a ir a la opción de prender el flash o activar el LED cada que llegue una notificación. Número 5 y una de las más conocidas es tomar fotografías presionando el botón de volumen al momento de estar en la aplicación de cámara. Número 4. Hacer que tu iPhone lea texto. Para esto nosotros debemos ir a la aplicación de ajustes. Dentro de ajustes nos vamos a ir a general, accesibilidad y la sección de voz debe estar completamente activada. Número 3. Activar asistente Touch. Simplemente en la sección de accesibilidad vamos a activarlo y nosotros vamos a tener ahora este circulito, el cual trae bastantes opciones, las cuales nos van a permitir, por ejemplo, reemplazar botones como subir y bajar volumen o utilizar el botón de Home virtual, lógicamente. También tenemos la opción de hacer captura de pantalla, entre otras cosas más. Número 2. Colocar tu iPhone en blanco y negro. Tal y como pueden ver, se ve bastante bien y esto puede ayudar a que reduzcas el consumo de batería. Puede ser bastante útil y también se ve bastante cool. Y bueno, para esto nosotros tenemos que ir a la sección de ajustes, nos vamos a ir a general, accesibilidad, nos vamos a ir hasta la parte de abajo y aquí en la última función le vamos a dar escala de grises. Y así de simple vamos a tener nuestro dispositivo en blanco y negro. Número 1. Modifica el balance de blancos en la cámara. Para esto debemos dejar presionado y deslizar nuestro dedo hacia arriba o hacia abajo para comenzar a jugar con el brillo y el balance en nuestra fotografía. Eso sería todo. Ya sabes que si te gustó este video le puedes poner me gusta, puedes comentar aquí abajo qué te pareció este video. También puedes seguirme en mis redes sociales que te están apareciendo en la pantalla y suscribirte a este canal para enterarte todo relacionado con el mundo de la tecnología. Muchas gracias por haber visto el video, nos vemos en la próxima, bye.